Buenos días, hermanos nicaragüenses. Buenos días a todos los nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en Latinoamérica. Gracias a todos los nicaragüenses que se encuentran tanto a nivel nacional e internacional. Queremos hacer una breve información al pueblo de Nicaragua. Gracias a todos los nicaragüenses que se encuentran en contra de la tiranía. Gracias a todos los nicaragüenses que hoy están desplazados en diferentes partes del mundo para derrocar la tiranía. Quiero compartirles una información muy importante al pueblo de Nicaragua. Hoy hemos tenido informaciones de los grupos de CPC en Nicaragua, a eso de las 2 de la mañana del día de ayer, grupos de CPC y paramilitares en diferentes partes de los departamentos y municipios y comunidades de todo el territorio nacional se encuentran organizándose para la cacería en contra de nuestros hermanos azul y blanco. Mucho ojo, mucho oído, hermanos nicaragüenses, con esta información tan importante que ha sido recaudada por hermanos nicaragüenses que se encuentran trabajando en inteligencia para descubrir los planes macabros de los criminales orteguistas. Así que muy importante, hermanos nicaragüenses, que compartamos esta información tan importante para el pueblo de Nicaragua. Gracias a todos los nicaragüenses que se encuentran en diferentes partes del país, en la zona de Palacagüina, Somoto, San Juan del Río Coco, Quilalí, San Fernando, Santa Clara, Susucayán, El Jícaro, Jalapa y todos otros departamentos y municipios están haciendo reuniones desde anoche y siguen reunidos movilizándose en casas clandestinas para entrar en la parte operativa hacia la cacería a hermanos nicaragüenses opositores. Así que es muy importante, hermano, poner alerta a todos los hermanos que se encuentran en diferentes partes del territorio nacional para mandarle esta información de emergencia. Alerta, pueblo de Nicaragua. Alerta, hermano nicaragüense. Así es que, hermano, hemos estado completamente claros y como lo hemos venido diciendo a todo el pueblo de Nicaragua, ellos no van a parar, no van a ceder. Incluso hemos recaudado información directamente donde están reunidos en estos momentos, o sea, planeando emboscadas a gente que se anda movilizando para hacer proselitismos políticos en Nicaragua. No van a permitir, dice un jefe de los paramilitares del sandinismo, no van a permitir que nadie les robe la paz, a como han venido diciendo estos hermanos nicaragüenses. Hemos venido diciendo al pueblo de Nicaragua que ellos no tienen ninguna intención de llegar ni a elecciones, ni tampoco van a querer dejar que se les quite el poder. Así que esto es muy importante, hermano nicaragüense. Incluso hace tres minutos que me estaban llamando de Somoto, del Jícaro y de Susucayán.
andan movilizándose en motos rápidamente y levantando gente que no puede movilizarse porque tienen planes, no sé qué planes realmente macabros. Bueno, ya sabemos que cuál es la objetividad de ellos, ¿verdad? Seguir presionando, ¿verdad? Y seguir humillando al pueblo, agrediendo al pueblo y reprimiendo al pueblo para que el pueblo no pueda hacer ninguna acción. Así que es muy importante esta información y le estaré informando, ¿verdad? Porque gracias a Dios hay gente que se está arriesgando la vida, pues, sacando este tipo de información que nos hace llegar en estos momentos. Por eso me vi en la necesidad de poderles informar. Hay que alertar a todos los hermanos del departamento de Madrid y Nueva Segovia. Donde se están concentrando en estos momentos. Y también en la zona de Jalapa, San Lorenzo y otros lugares aledaños, comunidades, donde los CPSAPO están haciendo un trabajo junto con los paramilitares de poder frenar la actividad de todo cualquier movimiento de nuestros hermanos azul y blanco. Así que es muy importante, hermanos, definitivamente, que sabemos que esto sí es realmente bien problemático. Así que alerta a todos estos hermanos que realmente están huyendo de la represión, gente que están identificada, gente que están en la lista negra. Y por eso hemos venido diciendo a los exiliados, no regresen a Nicaragua, no cometan el error, aguántense, hermanos nicaragüenses. Y de una vez le digo al pueblo de Nicaragua, todo esto que andan haciendo cosas de elecciones, no podemos ir a elecciones con un criminal sabiendo que te van a robar las elecciones, sabiendo que ellos tienen armas. No sometan al pueblo de Nicaragua, no sometan a los chavalos, no sometan a la gente que está en Costa Rica y a todos los hermanos nicaragüenses que están fuera del país, que están en el exterior, tanto en España, Europa y Estados Unidos. Tenemos que unirnos de una vez para tomar decisiones. Esto no puede seguir pasando con el pueblo de Nicaragua. No puede seguir pasando con el pueblo de Nicaragua. Si te venís, si lo hacen que venga, muchos hermanos han sido encarcelados y algunos están desaparecidos. Eso es lo que se ha ganado, eso es lo que han venido ganando y lo que han venido haciendo todas estas personas que andan en grupos de supuestamente oposición a querernos llevar a elecciones con la dictadura. Sabemos que ellos no van a dar ningún paso, ningún punto para que ellos van a entregar el poder. No lo van a hacer, definitivamente no lo van a hacer, hermanos nicaragüenses. Y es allí donde nosotros tenemos que mantener la firmeza, tenemos que mantenerlos en esa posición. Si esta gente tiene intenciones macabras de ir casa a casa a buscar a los opositores para asesinarlos y para secuestrarlos, ¿cómo es posible? ¿En qué punto y en qué momento podemos ir a elecciones, a hacer unas contiendas electorales con el dictador? Nadie tiene la capacidad de poder frenar a esta gente, estos sicarios. O sea, ¿cómo van a hacer? La pregunta mía es a todos estos hermanos de los que andan haciendo procesos electorales o haciendo proselitismo político, organizando a la gente para ir a elecciones. No entiendo, y yo creo que el pueblo, es muy importante que se dé cuenta de todo esto que viene y que va a pasar en Nicaragua. Van a haber asesinatos en pueblo de Nicaragua, tienen identificado, andan con agenda, se les agarró toda la información de que llevan agendas para asesinar a líderes opositores en Nicaragua. Y más que todo, el que sufre es el campesino, pues. Definitivamente, que esté en el monte, lo matan, lo desaparecen y parte sin novedad. No podemos permitir que siga pasando eso, por favor. Hay que alertar a todos los hermanos de Nueva Segovia, de Madrid. Por favor, alerta. Hay que estar ojo al Cristo. Hay que estar con esos teléfonos encendidos. Por favor,
no se dejen agarrar, no se dejen agarrar, ni tampoco se vayan a dejar que los vayan a fregar a ustedes y a su familia. Es momento de buscar soluciones contundentes al pueblo de Nicaragua. Y este llamado es para los hermanos que estamos en Estados Unidos. Si vamos a apoyar a Nicaragua para que esto explote, pues ayudémosles de una vez. Ayudémosles de una vez, unamos esfuerzos, porque esto es demasiado lo que ya realmente quiere pasar en Nicaragua. Así que muy importante, les agradeceré que compartan esta información. Y incluso acaban, cuando me pasaron la información, acababan ya de perseguir a esta persona que me llamó y que por favor pasara la información, y tuvo que correr y se tiró al monte, ¿verdad? Él y otro compañero más que iban para el trabajo. Ya andan la lista para fregar, hermanos nicaragüenses. No es posible que esto siga sucediendo. No es posible que nosotros, sabiendo de que estos criminales no van a dejar de matar a nuestros hermanos, ¿cómo lo que yo no entiendo y quisiera entender, y ayúdenme a entender ustedes, cómo es que andan haciendo reuniones para organizar a la gente allá y no les hacen nada? Eso es lo que yo quisiera entender. Y están, ya andan con listas buscando a gente, hermanos nicaragüenses, que no andan haciendo ese tipo de cosas, andan buscando a los verdaderos opositores, como siempre lo he dicho. Así es que gracias a todos los que se conectaron, y por favor compartan esta información, y les estaré informando porque los muchachos me van a volver a llamar para atrás. Así es que gracias a todos los que se conectaron. Por favor, Quilalí, Huigüilí, Madrid, Nueva Segovia, Susucayán, Jícaro, Jalapa, alerta, por favor, alerta, alerta, hermano nicaragüense. Que Dios los bendiga, y les seguiré informando cualquier información que me llegue de emergencia. Bendiciones.